Bản tuyên án, các người có mặt tại đây là những tội phạm của nhà nước truy tố các người là đã phản động nhân dân của nước Cộng hòa Việt Nam, đã công tác với Trung Quốc nước ngoài và âm mưu lật đổ chế độ hiện hành của chính phủ Việt Nam và dân tiền và giúp đỡ của kẻ thù dân tộc. Các người có mặt tại đây đã bị chú tố nước hoàn quán quân sự và phải chịu hình phạt nặng nề, chịu theo pháp luật, xứng đáng với tội phạm của các người. Đó là tội tử hình công khai. Soy Scott Wilde. Busco a un amigo mío, un americano. Mi amigo me enseñó taekwondo. El tai no es lo mismo. Estás perdiendo el tiempo. No es bilingüe. ¿Por qué te entrometes? No te he preguntado. Busco a mi amigo Mark. Kanfuki Inka America. Tangwe Tai Tini Chik Tiema. Usted habla su idioma muy bien. ¿Qué le ha dicho a ese hombre? Lo que he dicho y lo que quise decir son cosas diferentes. ¿Qué es lo que pretende? Ha roto su saco de entrenamiento. Busca algo que lo sustituya. Que lo intenten con su madre.
¿Nadie le ha enseñado la diferencia entre hospitalidad y hospitalización? Sí, ¿quieres saber cuánto aguanta? Veamos cuánto aguanta él. Katashuk Lakun. Animado, ¿cómo te gustaría pelear? Haré un par de asaltos contigo en cuanto encuentre a mi amigo Mac Jarvis. ¿Mac Jarvis? ¿Qué tienes que ver con ese fantoche? No le faltes al respeto. Mac ha sido como un hermano desde mi niñez. Es un héroe del Vietnam. No me digas. Los hay a millares. ¿Qué te pasa? ¿Era tu amante y te dejó? No sabía ni atarse los zapatos. Era demasiado complicado para él. Por favor, dime dónde está y desapareceré enseguida de tu vista. ¿Sí? Inténtalo en el Superstar, en Patpong. Es donde solía repostar. ¿Qué es Patpong? Donde viven todos los maleantes. Yo en tu lugar no me acercaría demasiado si quieres seguir vivo. Gracias por tus consejos, pero lo haré a mi manera. ¿Quieres una mujer bonita? No, gracias. He alquilado un cuarto. ¿Alquilado? ¡Bien! ¡Alquilado! 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 Hoy no es mi día. Residencia Nguyen. Quiero hablar con su Lin. Un momento, por favor. Adelante, está abierto. A esta le gustan grandes. Es virgen. Precio especial para ti, gran palo. No, fuera. Su Lin. Papá. ¿A qué tanta prisa? Me llaman por teléfono. No sea tonto. Fuera. Es número uno, ¿sabe? Largo. Diga, su Lin al habla. Señorita Nguyen, soy Fran Dobles, el secretario de la Universidad de Overland. Al parecer hay algunos problemas con su diploma. ¿Mi diploma?
El comité de graduación de la oficina del decano está muy disgustado por su, llamémosla, escandalosa relación con el señor White. Debemos pedirle que nos devuelva su diploma cuanto antes. Scott, basta ya. ¿Dónde estás? En Bangkok, acabo de llegar. No te esperaba hasta la próxima semana. Te echaba de menos. Yo también. ¿Ya se lo has dicho a tus padres? Preferí esperar a que llegaras. ¿Cuándo nos veremos para, ya sabes? ¿Almorzar? Conozco un lugar fantástico. El Palace Garden, en la carretera de Sukhumvit. Tengo una idea mejor. ¿Por qué no vamos a...? Amigo, esta chica es magnífica. La número uno de Tailandia. Disfrutará fuera, mucho olvídeme. Con ella. Tampoco la quiero. No, fuera de aquí. Scott, muy solo. ¿Qué te ocurre? Se la fuera garantizo. De mi habitación. No deje perder esta oportunidad. Perdona, querida. Es el conserje que quiere regalarme un perrito. Llame a otra puerta. Nos veremos allí. De acuerdo. Haré la reserva. Adiós. Adiós. Buenas noches, señor. ¿Qué puedo servir? Mesa para dos, por favor. ¿Ha hecho una reserva? Estoy citado con quien la hizo. ¿Puede avisarla? Sulin Muruye. Oh, por aquí, señor. Gracias. Dampai. De este local. Le debe de ir muy bien. Déjame ver. También tiene acciones de minas de diamantes, ¿no? Creía que los vietnamitas eran pobres. Lo son. Mi padre se dedica a la electrónica. He pedido los platos favoritos de mi padre, por si quieres causarle buena impresión. Si es bueno para tu padre, lo es para mí. ¿Qué es todo esto? Eso son langostas fritas. Eso, cigarras al vapor. Y aquello de ahí es iguana ahumada. Y eso, albóndigas al vapor, ¿no? No, son pelotas de tigre. ¿Son pelotas de tigre? Ajá. Tu padre debe de ser un tipo duro para negociar con él. Me parece que probaré la sopa. No preguntaré qué es. Tal vez preferirás esto. Es especial. Oh, bien. Esto sí me gusta. Es lo que como cuando voy a un restaurante chino. Es el mejor puré de judías que he probado nunca. Scott, querido, esos son sesos de morro. Muy divertido, cariño. Todavía no has visto lo mejor. Con tantos hoteles como hay en Bangkok, ¿cómo encontraste este? La guía ponía que era un hotel de 5 estrellas.
Imagina que es el hotel Beverly Hills. No me gusta, Scott. Me deprime. Majestad, como puede ver, no he reparado en gastos. Su señoría será recompensado. Habla Nguyen Van Kien. Oiga, hay alguien ahí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué quiere decir que han muerto? ¿Y el general? Oiga, oiga, ¿todavía está al habla? Maldita sea. Compañeros en la universidad, confieso que te mentí un poco. Mi familia no es pobre. Tiene mucho dinero. Mi padre se mueve en círculos muy altos. No se lo tendré en cuenta siempre que él me acepte tal como soy. Aunque el dinero no da la felicidad. Será ese maldito macarra otra vez. ¿Qué macarra? Ya te dije antes que... Yo voy a ir a la calle,
¿Es esta la dirección? ¿Qué demonios ocurre? ¿Dónde lo encontró? Es de mi novia. Estoy buscando a su padre para decirle que la han secuestrado. Queda arrestado. ¿Por qué? ¡No pueden detenerme! ¡Soy americano! ¡Tiene que leerme mis derechos! No tiene derecho. Esto es Tailandia. Quiero llamar a un abogado. ¡Os voy a empapelar! ¿Cómo me reiré cuando el señor Nguyen acabe con vosotros? Dígame, ¿qué relación tiene con su vida? Ya le dije que somos amigos. ¡Más alto! Ya le dije que somos amigos. ¿Cuántas veces tendré que repetir lo mismo para que lo entienda? Quiero hablar con el consulado americano. Debía haber pensado en ello antes de empezar a matar gente en Tailandia. Su consulado le había aconsejado mejor. Le juro que no fue culpa mía. ¿Intenta decirme que esos hombres traficaban con droga? Amigo, la droga quizá le guste a usted. ¡Cállese! ¿Qué opina? General, ¿cree que podrá arreglarlo? Sí, si le dan luz verde en su consulado americano. Después de que me telefoneara, informé al cónsul general. Me ha dado su consentimiento. Capitán, lleve ese hombre a la base 5 inmediatamente. Hay un avión esperándole para llevarlo a Singapur. Informaré a inmigración para que bloqueen su visado durante 3 meses hasta que todo esto acabe. Denle el dinero. Lo ocurrido no fue culpa suya. Solo intentó ayudar a mi hija. Usted se irá en un vuelo especial a Singapur. Le sugiero que no vuelva nunca. Y dime por qué. ¿De qué se me acusa? De asesinato. O tal vez prefiere que lo cuelgue. Thank you.
Harold McJarvis? ¿Quién? Un tipo alto, 100 kilos, 1,90 m, americano. ¡Arriba! Gracias. ¿Qué quieres ver cómo te tumbo? Si sigues así, te harás daño. Tomemos una cerveza, ¿eh? cariño, song y sé. No necesitaba tu ayuda, podía arreglármela solo. Seguro, chico. Todavía eres cinturón verde, ¿no es así? Eso fue hace 10 años, Juan. Sí, veo que has mejorado mucho. Puedes apostar a que así es. ¿Qué ocurre? Nada, coge tu cerveza, ven, te enseñaré algo. Muy bien. ¿Qué es eso del asesinato? ¿Cómo lo sabes? Porque eres noticia de primera plana, por eso. ¿Qué ha pasado? Dos tipos intentaron matarme anoche, eso ha pasado. ¿Intentabas hacer contrabando de porcelana china? Vamos, Mac, me conoces muy bien. Sí, es cierto. De acuerdo. ¿Tienes hambre? Un montón. Conozco un lugar donde podremos comer sin que aparezca un cazador de recompensas chino. Vamos. Posiblemente sí. Llevas aquí mucho tiempo. Mira, chico, hay que ser práctico. Esto es Tailandia. No es Indiana. Aquí cada uno soluciona sus problemas. Además, tengo un negocio aquí. Ya tengo problemas de sobras. Mac, este no puede ser tú. Creía que habías venido aquí buscando más acción. No para retirarte. Escucha, muchachito, no quieras apurar demasiado. Venid, u os mataremos. ¿Y la tercera posibilidad? De acuerdo, de acuerdo. Vamos.
Buena comida y sin cazadores de recompensas. Es la última vez que ceno contigo. Déjate de tonterías. Estamos en un lío y necesitaremos que nos echen una mano. ¿Qué tal una buena carrera? ¡Corre! No te muevas. Tranquilo, soy una estatua. Estate quieto. Mac, este es uno de los que cogió a Sully. ¿Ah, sí? Buenas noches. ¿Dónde está la chica? ¿Dónde está? ¿Qué chica? Sal de aquí, no quiero que te salpique la sangre. Es como abrir de golpe una lata de cerveza. Treonuichet. Ha dicho que subamos a la montaña de la muerte. ¿Qué demonios es? Montaña Skardamon. Camboya. ¡Mierda! ¡Larguémonos! ¿Qué negocio has montado? Repuestos. Un poco de la República Popular, un poco del tío Sam. Es un negocio de importación, exportación. Para ir tirando, ¿no? ¿Cómo se llama el padre de Sulin? Nguyen Van Kiem. ¿Por qué? Porque no se trata de un secuestro, se trata de una guerra. Espera un momento, ¿guerra? ¿Qué tipo de guerra? Nguyen Van Kiem es un conocido refugiado vietnamita de esta zona. Cuando los buenos chicos retiraron sus carros de Saigón, él huyó con su familia y una enorme fortuna personal. Lo que Ho Chi Minh llamó acertadamente el oro del pueblo. Ahora, para empeorar las cosas, corre el rumor de que intenta llevar a cabo un golpe. Lo sé porque está en contacto con los resistentes del Khmer en Camboya, que hace años luchan contra Vietnam. Lo intentará en cuanto tenga una oportunidad. ¿Qué tiene que ver eso con Sulín y conmigo? Bueno, parece ser que anteanoche hubo una juerga entre los soldados del Vietcong. Fusilaron a unos cuantos. Sulín fue secuestrada anoche. Y mataron a toda su familia. Te equivocas. No a todos. Su padre escapó. ¿Cómo lo sabes? Siempre pensé que eras un cirujano del cerebro. Exacto. Cualquiera con cerebro habría salido de aquí hace mucho tiempo. Muy gracioso. ¿Por qué no buscamos al padre de Sulín? Porque estará escondido en alguna parte, o muerto. De cualquier forma, no estoy dispuesto a buscarle. Mira esto.
Es una Tacaret 29F, de fabricación reciente. Me temo que tu novia es un cebo que alguien ha puesto para acoger a su padre y matarle. ¿Eso es lo que crees? ¿Por qué estás tan seguro? Porque este juguete no habría estado en poder de ese vietnamita si no se lo hubiera entregado el grupo especial soviético. Supongo que están operando en algún lugar de Camboya. Abre la puerta. De marines que tengo aparcada ahí detrás, rodearemos al ejército vietnamita y pediremos que la suelten. ¿Alguna idea mejor? Sí, olvida la marcha nupcial. Búscate a otra mujer. En Asia hay montones. Mal. Sulín será la madre de mis hijos. Contigo o sin ti, la recuperaré, sea como sea. De acuerdo. ¿Quieres empezar una guerra? La organizaremos. Vas a soltar a todos los demonios. Además, ¿qué diría la gente si dejara a un tipejo como tú luchar solo? Así se habla. Sí. Será mejor que nos pongamos en marcha cuanto antes. Necesitaremos un transporte especial y regalos para los nativos. ¿Vamos en este coche? Lo siento. Necesitarías un ejército para mover ese trasto. Además, no lo puedes pagar. ¿Iremos así? No, te conseguiré un traje negro que te siente bien. De acuerdo, chico. Manos a la obra. Debo hacer un par de llamadas. Thank you.
a bordo. Terry, ¿qué haces tú aquí, bruja? Pues a mí me parece un ángel. Si esperabas a Papá Noel, te habrás llevado una gran sorpresa. ¿Qué desean este par de Boy Scouts? ¿Una vueltecita sobre Bangkok? Mataré a quien me la ha enviado. No sabe qué diferencia hay entre un rotor y un ratón. Habla por ti. Nadie conoce este territorio como yo. Además, soy la mejor. Infiltrar espías políticos es mi especialidad. Muy bien. De todas formas, de haber sabido que erais vosotros, le habría dicho al jefe que buscara a otro. Estupendo. Aterriza y déjamelo a mí. No tengo ganas de morir. Ni yo tampoco. ¿Podéis decirme qué es lo que os pasa? No me perdona que no me muera por sus huesos. Y él tiembla porque solía rompérselos. Existe una clara separación entre sexo y violencia. Lástima que lo ignorases. No sabía que fueses tan suspicaz. Escuchad, si deseáis apearos, por mí podéis hacerlo. ¿Me pagarán de todos modos? Así habla mi chica. Terry, recuerda, quieres saber cuánto aguantas. Escucha, ojos azules. Un momento. ¿Vosotros ya os conocíais? Nos conocimos en tu gimnasio. Ah, vaya. Los paracaídas están bajo los asientos. Es posible que los necesitéis. ก็ยังไม่ได้มีข่าวกับเพื่อนนะครับและเพื่อนชายของสุรินทร์ก็ได้หลบหนีไปเรียบร้อยแล้วที่สนามบินหนีไปแล้วมีคนพยายามช่วยเขาพาหลบหนีไปทางเครื่องบินเข้าไปในเขมรเข้าไปในเขมรด้วยนะเนี่ยผู้กองแน่ใจอ่ะว่าหลบหนีไปในเขมรก็ยังไม่แน่ใจนะครับแต่คิดว่าเพื่อนชายสุรินทร์เนี่ยคงจะทราบเลยคุณสิงห์ยังแต่ถ้ามีการติดต่อกับทางเชิดกุนาแจ้งกับไปยังที่ผมด่วนเลยนะครับ Bueno, chicos, bienvenidos a Camboya. ¿Dónde está el cartel? 150 millas atrás. Gracias por el aviso. Nos acercamos, Mark. Guíame a partir de ahora. ¿Para qué? Vuelas lo suficientemente alto para que te capte el radar vietnamita. Escucha, ocúpate de tu trabajo y yo del mío, ¿de acuerdo? ¿Ves aquel claro de allí? Sí. Aterriza allí mismo. Recibido. Quiero asegurarme de salir viva si algo va mal. En tierra estás fuera de tu elemento. No te preocupes, todo saldrá bien. Si algo se tuerce, saldré de aquí en cuanto oigáis el ruido de los rotores. ¿Captáis el mensaje? ¿Te parece justo? ¿Tú qué crees? ¿Conocías a estos tipos? Sí, eso creía. Aunque no consigo recordar de qué. Coronel Tolno. Soy Mac. Mac, amigo mío, al fin nos encontramos. Coronel, él es mi socio, Scott Wilde. Señor Scott. Y ella es el piloto.
Hola. Hola. Dime, Mac, ¿qué te ha traído a mi país? Es algo personal, coronel. Personal. Bien, Mac. Siempre he sido un duro negociador. Entra, siéntate y hablemos. ¿Quieres? De acuerdo. Coronel, la hija de Nguyen Van Khiem está secuestrada en alguna parte de las montañas de Cardamom. Él nos pidió que la localizásemos y se la lleváramos si seguía viva. Esa zona montañosa es muy grande para encontrarla. Además, está en territorio vietnamita. ¿Por qué crees que yo sé dónde está? ¿El tigre duerme en terreno desconocido? ¿Por qué tendría que hacerte este favor? Su padre estaría muy agradecido. Es cierto. Nguyen Van Khiem ha ayudado mucho a nuestra causa. Pero... Tenemos una pista. Escala la montaña de la muerte. Esta vez, preguntas demasiado, amigo mío. La montaña de la muerte es el nombre en clave de la base de entrenamiento soviética que se encuentra en la jungla de la cadena Cardamom a orillas del río Sangre. Los soviéticos están formando un grupo de insurgentes vietnamitas y camboyanos para buscar y destruir la resistencia en esta zona. Su modo de operar es mediante el terrorismo y las torturas. Su objetivo a largo plazo es el de subyugar a los pueblos del sudoeste asiático. Y el más inmediato, el de aniquilar nuestro movimiento de resistencia. Hemos intentado infiltrar hombres, pero ninguno ha salido con vida. La chica debe de valer mucho para que os arriesguéis tanto. Vale mucho dinero para su padre. Entiendo. Pues os costará... ¿Costar? No hay problema. ¿Ves esto? Tengo 100 de estos especiales, solo para ti, con un 20% de descuento. Lo siento, ma. Necesito otras armas de fuego distintas para enfrentarme a la artillería vietnamita. Bien. Mi coronel. Dígame. ¿Esto le gusta? Un momento, guárdalo. Yo... Comprendo. ¿Pretendías engañarme, Mac? No. Déjalo, no importa. Compraré uno a su coste. Te pagaré con opio del mejor. No, 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 coronel. Opio no... Vamos, Mac. Para ti no significa nada. Claro, Mac. Siempre hueles los beneficios. Vamos. ¿Qué demonios? Coronel, lo has conseguido. Tú ganas. Bien. Hay otra condición que me gustaría mencionar. ¿Hay otra condición? El piloto se quedará hasta que volváis. Ni hablar. Coma mierda y muérase, coronel. Ah, como un depósito de seguridad. Eso es. Bien, coronel. Si le hace feliz quedársela, a mí también. Debes de estar bromeando. No pienso quedarme en esta pocilga. Has perdido el seso, si lo crees. Me voy ahora mismo. Buena suerte. Te mataré, Mac. Te juro que lo haré. Como te decía, coronel, es dura de pelar. No me esperes y escribe si encuentras trabajo, ¿eh? Perdón. Venga, salgamos de aquí. Thank you.
Chico, me has metido en un buen lío. ¿Y ahora qué hacemos? Pues salir de aquí enseguida. ¿Qué le ocurrirá, Sully? No puedo irme sin ella. No estamos equipados para atacar a todo el ejército rojo. ¡Loco pervertido! Como prefieras. Diviértete con tu amigo. Pensándolo bien, su grito permitirá que los comunistas acudan como moscas a un panal de miel. Cállate, Max, si no quieres que te rompa la crisma. ¿Sabes? Fue una sucia jugarreta echarse atrás. Max tenía un plan. ¿Qué plan? Debería haber dejado que se tostara. Gracias a sus acrobacias aéreas, esos cabrones nos localizaron. Déjalo ya, Max. Tiene tanta culpa de lo ocurrido como tú la tienes de estar enamorado de ella. Muchas gracias, Scott. Realmente tienes mucha imaginación. ¿Hacia dónde podemos ir desde aquí? Es tu campaña, chico. Voto porque regresemos. No tienes voto. Solo estás aquí para divertirnos. También te quiero, Mac. Haced lo que queráis. Yo buscaré ese campamento. Su padre debe de haberos ofrecido un buen pellizco. Ven, voy con Scott. Si me aceptas. Florence Nightingale, ¿podrías prestarme más atención? Creía que las serpientes mudaban la piel. ¿Tú no? Sí. Todavía no tenemos a Nguyen, pero tenemos a su hija. Tráela. Sí, señor. Muerto es un Khmer rojo. Y el que está a punto de morir es su contacto chino. Luchó como un tigre. Suéltalo. Eres un buen luchador. ¿No? Bien. Te doy la oportunidad de luchar por tu vida. Contra mí. Está bien, luchemos. Vamos. Thank you.
gracias a ello puedes irte de aquí como un hombre libre. Mi palabra. Ahora eres un hombre libre. No se asuste, querida. No le haré daño. Estoy esperando a su padre. Porque vendrá a buscarla, ¿no? Es usted repugnante. Los cocodrilos la están llamando. No los oye. No pierda la esperanza. Después de todo, es lo que la mantiene viva. No se lo aviso para comer. Son monjes budistas. Podrían indicarnos la dirección. Dirección. No me fío de quien no come carne. Vamos, Mac. Lo único que hacen es cantar todo el día. Practican la religión zen. Por eso no me gustan. Mac, Scott tiene razón. Son inofensivos. Además, un poco de verdura no te iría mal. Me han dicho que va muy bien para la diarrea. Campamento de verano. Esta noche habrá barbacoa. Claro, Mac. ¿Quieres unas chuletas? ¿Sí son de verdad? ¿Qué? Dámela. ¿Por qué? Los budistas no las permiten. ¿Estás loco? Esto es Camboya. Mac, haz lo que te dice. Tu karma es bastante malo. No necesitas más. Lo sé. Y me preocupa. No me gusta esto. Mac.
¿Crees en Buda? Bien, yo... ¿El culo de la rana toca el agua? Mac, ¿dónde está el cauce principal del río Sankel? ¿Se han perdido? Buscamos a una amiga. Entiendo. Deben ir hacia donde se pone el sol. Les mostraré el camino. Venga. No necesitan ir caminando. Les enviaré en helicóptero. Debió ser un cazador furtivo en su vida anterior. Te está persiguiendo, camarada. ¿Qué? Has engrosado el catálogo de especies en peligro. Intenta desatar esa barca, te cubriremos. Claro que lo haré. ¿Y si nos espera? Entonces no verás más a tu amado y yo te hundiré en el agua. ¡Vamos! ¡Ve! ¡Ve! Sabía que lo haría. Nunca te fíes de una fulana. Había ido a dar una vuelta. ¡Esos malnacidos la han cogido! ¡Fuera! ¡Fuera!
imagino que no pensarás igual de esa religión. Mac, mira esto. Son los monjes auténticos. Sí, están en meditación forzosa. Hola, chicos. Vaya, dentro de estas cajas hemos encontrado un nuevo tipo de piña tropical, diseñada para volar la mitad de una barriada. ¿Para quién será todo esto? Diría que esta fruta va a la pequeña Rusia. Pues hagamos una entrega. Al grano. Yo no trato con la escoria. Tendrás que pelear conmigo, tú solo. Si así es como lo quieres, pasaré sobre él para cogerte. Tenían mejores modales. Lástima. Sus amigos han muerto. Si no tiene cuidado, correrá la misma suerte.
hacemos? A partir de aquí no hay carreteras. Además, el agua no deja rastro. ¿Podremos conseguirlo? No lo sé. ¡Mierda! ขณะนี้ก็กำลังมีการลบของทหารเวียดนามอยู่ในกัมพูชาการที่ลูกสาวทหารหายไปนี่ผมเชื่อว่าคงต้องมีแผนอะไรสักอย่างนะฮะก็คิดว่าเธอคงไม่อยู่ในเมืองไทยตอนนี้แต่ถ้าท่านจะนำทองไปที่ผมแดนเนี่ยผมเชื่อว่ามันอันตรายมากผมก็คิดว่ามันเป็นคนรวมมากกันแหละแต่ผมเชื่อว่ามันต้องการทองมากกว่าต้องการตัวผม แต่ผมไม่มีที่อื่นที่จะเลือกแล้วก็ลูกสาวก็เป็นสมบัติสุดท้ายที่ผมเหลืออยู่ผมต้องเสี่ยงเอาละก็ขอบคุณนะสวัสดีขอบคุณที่ช่วยเหลือผมนะทำงานอะไรทำอะไรทำอะไร Dime quién te ha enviado. Procuraré que salgas viva de aquí. Bien, se lo diré. Creo que el Turo Pereitor era vacaciones camboyanas. ¿Turo Pereitor? Como le decía, me separé del resto del tour. Teníamos que ver los restos de un B-52 hoy. ¿B-52? En serio, debo regresar. Siempre nos cuentan. Y si no estás para el almuerzo, te dejan en la estacada. ¿Qué? ¿Voy demasiado deprisa para usted? ¿Conoce la teoría sobre los cerebros de los orangutanes? ¡Basta! ¡Te estás burlando de mí! No es tan tonto. Atacasteis a mis soldados. Monjes, eran monjes y nos atacaron primero. Os cruzasteis en su camino. No me gusta que traten a patadas a un grupo de turistas que quieren pasarlo bien. ¿Sabe? Me pasó lo mismo en las Bermudas. ¡Silencio! Arriesgas tu vida. Me parece que no merece la pena. ¿No crees? No te preocupe acabar como ella, querida. Tú no tendrás tiempo. Sulín, ¿recuerdas cuando te dije que esperábamos a tu padre?
Nos acabamos de enterar de que se ha ido a América. Te ha dejado sola. Tu padre era lo único que te mantenía viva, Sulín. Puesto que al parecer no le interesas, no podemos hacer nada. No tengo otra opción que matarte. ¡Mal nacido! Deseo que comprendas que era él quien elegía. No yo. Tu sangre manchará las manos de tu padre. Están preparando vuestro patíbulo. ¿Ah, sí? Procuraré que lo use primero, señor. Esto es una promesa. Que no podrás cumplir. Si encuentro tu compañía de viajes, intentaré que te haga un descuento. ¿Quieres un gong chino para golpearlo? Ten. Golpea esto por ahora. Lo mejor que podemos hacer es salir de aquí enseguida. ¿Te olvidas de Sulín? Sí, supongo que sí. Quisiera hacerte una pregunta. ¿Cuál es? ¿Podrías acertarme con esa ballista a esta distancia? Sí, creo que sí. ¿Por qué? ¿Es una invitación? No lo es. He tenido una idea. Antes habrá que eliminar al de la torre. ¿Cómo has llegado aquí? Ojalá lo supiera. Queríamos llevarte a tu padre. Y yo estoy aquí por culpa de Scott. ¿Scott Wilde? ¿Le conoces? Estábamos prometidos. ¿Dónde está Scott? ¿Está bien? Viene hacia aquí con Mac. Deben llegar por la mañana. No te preocupes, todo saldrá bien. Thank you.
vaya. Remove the blindfolds. I wanted you to be a part of this morning's feeding. I think you'll find this most entertaining. You know, parece que se equivocó de profesión. Habría resultado magnífico en un circo. Es como un cruce entre un burro y una serpiente. ¡Basta! Empecemos. Despierta. Tendrás que disparar al blanco desde el otro lado. No te preocupes, estás cubierto. Hasta luego. Buena suerte, compañero. Lo mismo. Lo he preparado de modo que nuestros amigos empiecen primero por los pies, luego las piernas. Muy inteligente, ¿no? ¿Viene de usted ese olor o es mierda de cocodrilo?
¡Usa las piernas! Vamos, nena. Vamos. ¡Vamos! Así no podrás conseguirlo. ¡Vuelve aquí! Eso no es noticia. ¡Y Scott!
Salgamos de aquí ahora mismo.